Bien. Yo me llamo Dani Peña. Amaury is going to be helping me out con translation. Mi español no es tan perfecto, pero yo soy, mis padres son de aquí, de República Dominicana, y yo viví aquí en los años 90 en San Francisco de Macorís. Yo tengo un podcast. ¿Sabes qué es un podcast? ¿No sabes lo que es un podcast? Sí. ¿Alguno de ustedes escuchan podcast o no? Sí. ¿De videojuego o de qué? Okay. Podcast de diseño, ok. All right. So, yo tengo un podcast, ya tenemos ya casi 15 años con el podcast. Yo estoy parte de la industria ya de videojuego por 15 years y yo hablar de sobre mi historia. Y esto es, yo no soy un game developer. La razón que estamos nosotros aquí es por una persona que se llama Angélica, que ella está ahí en el frente. Hace 2 años yo estaba aquí y estaba yo entrevistando gente de que le gustan los videojuegos, la comunidad de aquí, y hablé con Angélica y le pregunté a ella cómo es la comunidad aquí de game developers local en Santo Domingo. Y esto fue que me dijo a mí sobre en inglés, pero esto lo saqué yo en el podcast. No suena. Hold on a second. Some game engines and stuff like that, but we would like to have, I don't know, maybe more panels or maybe someone to guide us because right now it's pretty limited. So, ella me dijo a mí que aquí, mucha de la gente de aquí, la comunidad, se siente como no tienen resources, no apoyo con diferentes compañías de videojuegos. So, yo contacté a Ashley de Unity y conocí a Marco y a Manuel y estamos aquí. So, thank you, Angélica, por ayudar. All right, so, en los años 80, mi papá era un DJ. A DJ en República Dominicana y también en Nueva York, y eso siempre me llamó mucho la atención de yo quiero ser también o DJ o radio host cuando estaba pequeño. Entonces, mi tío fue la primera persona de mi familia que compró una cámara de video en los años 80. Eso soy yo tratando de llamar la atención de mi tío para que me pueda grabar a mí. Y dije yo un día voy a comprar una cámara de video. Yo quiero hacer mi propia película. Yo lo que quiero hacer es grabar la familia y todo. Entonces, mi abuela me compró a mí un Atari 2600 en el año 1983. ¿Ustedes saben lo de Atari? ¿Atari? All right. So, yo soy fanático de Atari. Esta es la razón que me cambió la vida mía totalmente. Entonces, ya estoy un poquito más viejito ya, en los años 90, y ya conseguí mi cámara. Y comencé yo a grabar mucho video con mi familia, película que se ve horrible y todo. Y nada, salió bien. Yo tengo todavía todos los videos, originalmente lo tengo yo en Miami. Y en ese tiempo también tenía yo pelo. All right. So, ya en el 2001, ya. ¿Ustedes son fanáticos de Sega Dreamcast? ¿No? ¿No son fanáticos? ¿Saben lo que es Sega Dreamcast? Ok. All right. So, salió este juego, Phantasy Star Online. En ese tiempo, ese fue el primer juego que uno podía jugar en la consola, online, con los amigos, worldwide. Y dije yo, voy a hacer un show de Phantasy Star Online en el internet, en el 2001. En ese tiempo, mi computadora era horrible, no tenía micrófono bueno ni nada. Este es mi intro de mi show en el año 2001 de Phantasy Star Online. ¿Y tú sabes cómo yo grabé eso? Yo no tenía computador, yo tenía one computer, pero no tenía programa de editar ni nada. Yo lo grabé todo en cassette.
encarcé y salió bien. So, yo siempre estoy en la calle en diferentes eventos, todo con mi grabadora de cassette y mi cámara de video. Comencé otro show que se llama Game Voice y ya estoy yendo en muchos eventos localmente allá en Nueva York. Y oí que Microsoft estaba ahí, iban a presentar su primer consola, Xbox, el Xbox original. Y yo fui allá con mi grabadora y la cámara de video y comencé yo a preguntarle, hey, ¿me puede dar un badge de prensa, for press? Pues yo quiero entrevistar gente que hicieron los videojuegos de Halo, que trabajaron en el Xbox original. Y dije yo, ok, so esto es el badge originalmente de ese tiempo, de ese evento. Amari, I need a mic. Just stay here, just in case. Yeah. All right. So esto es mi primera entrevista con Microsoft sobre la consola de Xbox. Product manager for Action Games. Well, you can basically tell us more about Xbox? Yeah, sure. Xbox Next Generation console coming out on November 15th. Y yo me recuerdo cuando entrevisté a esa persona de Xbox, yo estaba nervioso. Estaba yo con mi micrófono, mi grabador, así, shaking, nervioso, right? Entonces oí que Nintendo iba ahí, para Nueva York también, para presentar el Nintendo GameCube. Fanático de GameCube aquí. All right, okay. Zelda y todo. All right, good. So dije yo, wow, okay. Microsoft una semana, la semana después Nintendo en Nueva York. Okay, okay. So voy yo, hice lo mismo. Llevé mi grabadora, mi cámara de video y comencé a entrevistar gente que estaba en el evento. So what do you think of the GameCube, man? I think it's going to be the best system out there. Do you think it's going to be better than a PS2 and Xbox? And why? Yeah, probably, but PS2's got a year head start, so you can't really do much. What games are you looking for on the GameCube? Star Fox, Star Wars, Mario, Zelda, pretty much the classics everyone else is looking for. Okay, entonces pasó eso. Se me olvidó decirte a ustedes que cuando yo estaba en el evento de Microsoft, Microsoft nos dio una sorpresa y cada persona que estaba en ese evento nos dieron a nosotros un free Xbox, gratis, totalmente gratis. Antes que salió la consola, me dieron a mí Halo y unos cuantos juegos. I was like, all right. Entonces, me llamaron después de este evento. Me dijeron, Danny, puede venir a Times Square aquí en New York, que vamos a tener un evento, que vamos a launch la consola. Ven, que nosotros queremos que usted hable con los press allá en New York, que fueron uno de los primeros que recibieron el sistema y todo. Y yo, like, all right. So, cuando yo llegué allá, ellos querían que yo jugara videojuegos con Bill Gates. No sabía que eso iba a pasar. So, conocí a Bill Gates, conocí todo el mundo que hicieron el Xbox. Y esto es un video, es very short, corto, del evento. Very, very short. Yo no sé qué juego estábamos jugando, pero eso fue ahí. En Toys R Us Times Square, eso ya no existe ya. So, entonces, en el 2005 dije yo, all right, yo quiero lanzar mi podcast, Gamer Tag Radio. Y eso fue la razón. Todo eso que pasó en ese tiempo, eso inspired me to create mi show. En ese tiempo, en el 2005, podcast no era tan known. La gente podía escuchar el show, pero tenía que usar su computadora, ir al website mío, y así que pueden escuchar el show. No había iPhones, no había Twitter, no había Facebook, nada de eso. Pero ¿cómo la gente supieron sobre mi show? Yo iba mucho evento en Estados Unidos. Yo también iba yo localmente en Miami. Voy yo para diferentes tiendas, que hay mucha gente esperando los juegos que van a salir en medianoche, como ese Grand Theft Auto, Halo, Zelda. Estoy ahí y le estoy pasando flyers. I don't know how you say flyers. Yeah.
So estoy yo pasando flyers a todo el mundo, like, hey, tengo un podcast, escucha el podcast. Y todo el mundo, okay. Y le entrevistaba yo a ellos también. Entonces, yo comencé a hacer eso porque ellos van a decir a sus amigos o su familia, oh, me entrevistaron en un show, yo no sé, de videojuegos, no sé, vamos a escucharlo. Y comenzar la gente a hablar, right? Yo quería ir para E3. ¿Ustedes saben lo que es E3? E3. En el 2005, dije yo, all right, I want to go to E3. No conozco a nadie. I don't know nobody en ese evento. Yo gasté todo mi dinero para hacer un media kit, para que yo lo podía pasar eso a todas las compañías que estaban ahí en el evento, porque yo quiero comenzar relaciones con diferentes compañías de videojuegos. Llego yo allá con mi hermano por primera vez en Los Ángeles, primera vez que vamos para E3. ¿Y esto qué pasó? Yo estaba nervioso. Uno, nos dieron nada más un badge a nosotros. Dos, nada más tenía yo $20 para la semana entera para el evento. So nosotros, you know how we survive? Comimos nosotros Dollar Burgers de McDonald's la semana entera. Right? Pero yo cogí un risk. I took a risk para ir en el evento. Comencé yo, le pasé todos los media kits a every single company. Me dijeron, nope, me ignoraron y todo. I left the press. Yo dije yo, man, esto fue un waste of time yendo allá en el evento. Entonces, un año después, ya podcast ya era más, un poquito más popular y ya comienza la compañía ya llamando a nosotros y todo. Pero la cosa que yo quiero hablar de aquí ahora es la comunidad de aquí. But right here, este es el community of game developers, right? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Can you translate this? All right. Which is the most successful video game hecho en la República Dominicana? ¿Cuál es el videojuego más exitoso en la República Dominicana? Está todo el mundo callado, right? Two years from now, cinco años después, that's my goal. I want to see a game developer de aquí en República Dominicana, and I want to see a very successful game from ustedes. No de Estados Unidos, no de Europa, no de México, but de aquí, de la isla de República Dominicana. Another question I'm going to ask. Otra pregunta. Okay, we have the workshop ahora aquí. Tenemos ahora el taller. All right. What are you planning to do after the workshop? ¿Qué planean hacer después del taller? Piénselo bien, porque 2 years ago conocí a Angélica, and I worked really, really hard para invitar a Ashley, conocí a Marco y a Manuel para tener este evento ahora. Pero now is your turn. Translate. Now is your turn to do something different. Para hacer algo diferente. Yo no sé, I'm not a game developer. I'm here to motivate everybody que está aquí. Yo lo estoy enseñando que comencé yo grabando y no tenía dinero. I had the worst equipment y todo. Pero poco a poco, I've been growing. Poco a poco he estado creciendo. En la industria del videojuego. Ese fue el flyer que lo estaba yo pasando a todo el mundo en diferentes tiendas en Miami. Gamertag Radio. So voy yo, conozco ya indie developers, conozco ya... Estoy conociendo ya compañía de videojuegos. Este fue uno que nosotros comenzamos a grabar podcast sobre los juegos de ellos. Yo comencé a hacer eventos locales y también afuera de Miami. Sobre, yo invito a my listeners, la gente que escucha el show de nosotros, y lo llevo yo al estudio para que ellos vean cómo es game development, cómo es behind the scenes, haciendo un videojuego. Porque la mayoría de gamers nada más saben a jugar el juego, pero ellos no saben the struggle of how to make a game. ¿Cómo hacer un juego? También
conocí mucho gente que hacen contenido, content creation de, you know, like creación YouTubers de contenido y cosas así. Y comencé yo a hacer también eventos en diferentes lugares en Estados Unidos para ellos a jugar el juego early y ellos puedan hablar sobre el juego a la comunidad. Otro, Microsoft tenía un tour en Estados Unidos y ellos fueron a Miami. Tenían muchos juegos que ya iban a salir en el holiday y yo invité mi comunidad de allá, de Miami, para que try out the game. Y ahora estamos comenzando a hacer eventos, fiestas, DJ, todo, con música y todo. So, ¿cómo fue que nosotros comenzamos a hacer eso? En el primer anniversary, el primer año de nosotros, el anniversary de Gamertag Radio, yo le dije a todo el mundo que vamos para la fiesta de nosotros. Ven, yo lo hice yo en una oficina pequeña de mi prima. Llegaron 50 personas. Cada uno trajo su Xbox, su PlayStation, sus televisiones, porque no tenían mucho ahí. Algunos de ellos fueron para la tienda, compraron una televisión. Cuando ya terminamos el evento, fueron ellos y se devolvían en la televisión y recibieron el dinero de nuevo. So ya comenzamos 50 personas, right? Mi business partner me dije, no, Danny, we can't do that. Vamos a crecer, vamos ahora a bigger venue, un club ahora, vamos, all right. So ya tenemos ya artistas locales en Miami, ya tenemos tournaments de Halo, Call of Duty, todo, right? Comencé yo a pasar flyers en la ciudad de Miami. Ya tenemos ya de 50 personas, mi primer año, el segundo año, ya tenemos 500 personas que fueron, right? Poco a poco está creciendo, right? Mi compañero de nuevo dijo, no, Dani, tenemos que hacer un evento más grande, no, eso es too small. So lo hicimos ya en downtown Miami, cerca donde juega los Miami Heat. ¿Eres fanático de Miami Heat? No, ok. Right. So ya tenemos 50, 500, ya crecimos 800. 800 personas ya fueron ya. Again, fue word of mouth, flyers, podcast, todo. Al otro día, un compañero mío me dijo, no, Dani, tenemos que hacerlo más grande, but this time lo vamos a hacer en la fin de semana de Super Bowl. ¿Sabes lo que es Super Bowl? Lo hicimos en un sábado, Super Bowl ya era como un domingo así. En el mismo lugar, pero ya tenemos ya más budget y todo. Ya tenemos sponsors, ya 2K Games sponsor us, EA Sports, ya estamos creciendo más, right? So, antes que yo enseño esto, Miami New Times es un newspaper bien well known en Estados Unidos, lo pusieron nosotros el number one Super Bowl party en Miami, en South Florida. Y yo, wow, this is crazy. No lo puedo creer. Cuando ya tenemos el evento, había gente que estaban afuera desde las 6:30 de la mañana y el evento nosotros comenzó como a las 3 o las 4. Vinieron gente de Japón, de Canadá, toda parte de Estados Unidos para Miami, para estar con nosotros. Y esto es la fila. Pero ve, yo comencé small y creció throughout the years. Pero es que, translate, I was very, very dedicated to grow my community in Miami. Miami is not known. Estaba muy concentrado en hacer crecer mi comunidad. Miami is not known for video game community. It's not. Comunidad de videojuegos, no lo es. Los Ángeles sí, Nueva York sí, pero Miami es como un party city. Es como una ciudad de fiestas. Ajá. So, esta es la foto del evento de nosotros. Salí yo. I got out of there like super tired. Now, 2K Games nos llama. No, Danny, queremos hacer un evento con ustedes, pero ahora quiero que
el evento sea de Mafia 2. No sé si ustedes jugaron ese juego, Mafia 2, que salió hace unos cuantos años. David Barbara was the director. So, hicimos un evento en Miami y uno en Nueva York la misma semana. Lleno de gente. Y este otro de Nueva York. Y esa fue la primera vez que hicimos un evento en New York City. First time. La cosa que yo hago siempre, every time, cada vez, I go to a different city, voy a una ciudad diferente, I always talk about it on my podcast. Siempre lo menciono en mi podcast. Because I want to meet my community in different places. Porque quiero encontrarme con mi comunidad en diferentes ciudades. The reason why I do that, la razón por la que lo hago, because when you invite your community and they experience that with you, porque cuando invitas tu comunidad y experimentan eso contigo, they are never going to forget that. Nunca lo olvidarán. Yo sé que ustedes hacen mucho evento de game developers, right? Pero ustedes nada más invitan los game developers para su evento. En el futuro, ya cuando van a ver más juegos que he hecho de ustedes, I would like for you, quisiera que ustedes, to invite gamers, que inviten jugadores, de aquí, de República Dominicana, para que jueguen los juegos de ustedes. Because right now, they don't know about what we have here. They don't know about your game. Ahora mismo no saben lo que tenemos aquí. No saben sobre sus juegos. You guys are super talented, but show your talent to the world. Ustedes son muy talentosos. Muestren su talento al mundo. Don't keep that to yourself. No se lo guarden. Comienza ya los different companies llamándome a mí para entrevistarlo a ellos o quizás veo el juego antes que salen. So, DICE, estaba en DICE, en Sweden, Stockholm, en EA, me invitaron a mí para ver Star Wars Battlefront, el primero. Además, me invitaron 20 personas del mundo entero, and we were the first ones to actually play it. Para, somos los primeros en jugarlo. And talk to the developers. Hablar con los desarrolladores. We gave them feedback. Le dimos retroalimentación. We told them that we would like to see a single player in el juego. Que queríamos ver una campaña en el juego. So they added that on the second game. Así que la añadieron en un segundo juego. Y esto es un video que hicimos en E3 to promote Star Wars. Video que hicimos en E3 para promocionar Star Wars. Deberían darme como un premio de acting. All right, so ustedes saben de CD Projekt Red. All right. Cyberpunk. Okay. All right. I'm good friends with CD Projekt Red. Yo estaba en E3 and I got to see the game. Pude ver el juego. So they gave me a jacket. That's why I'm wearing the jacket. Me dieron un jacket. Yeah. Jacket llevo puesto. Pero mi compañero, he's a huge, huge fanático. Un fanático enorme. Fanático de Cyberpunk. So yo le dije a todos los developers, le dije yo, okay, vamos a dar una sorpresa. Él va a ver el juego behind closed doors at E3. Vamos a esperarlo afuera. And give them a surprise. Todos los developers están ahí. Y el fundador de CD Projekt Red estaba ahí también. Eso es todo lo que pasó. I can't wait. Fantastic. I'm so excited to talk about it. We gotta go talk about it. La razón que yo estoy enseñando eso a ustedes. ¿Te imaginas que you guys invite your gamers, your fans, to play your game?
Imagínense que puedan invitar a sus fans, a los gamers, a jugar sus juegos. That experience they're never gonna forget. Nunca van a olvidar esa experiencia. They get so excited, they're gonna tell everybody, "Oh my God, I played this game." Se van a emocionar tanto que le dirán a todos, "Jugué este juego." So now it's your turn to do that. Start inviting the gamers so they could play your game. Ahora es su turno de hacer eso. All right, very quick. Invitar a los gamers a jugar su juego. Very quick. Yo sé que tenemos unos cuantos minutos. I'm almost done. So, because of my podcast, Discovery Channel me dieron la oportunidad para hacer un show por un año sobre el videojuego. And this is the el promo que le presentaron en la televisión. Es el video, Discovery, right? All right. So, comienzo yo a entrevistar gente famosa, gente que ha hecho voice acting en games en todo, developers, no sé si son fanáticos de Snoop Dogg, Aisha Tyler, que ella es actriz, pero ella también ha hecho hosting para Ubisoft por E3 and everything. So, este es el producer de Assassin's Creed, one of the Assassin's Creed games. Que ya te va en Ubisoft. Assassin's Creed Odyssey, Cyberpunk, Aaron Greenberg, que él es el, how do you say, head of marketing de Xbox. El jefe de marketing, mercadeo de marketing. Yeah. Pretty cool surprise. Esto pasó hace unos cuantos meses. Ustedes son fanáticos de Division, Division 2. All right. So yo entrevisté developers de Massive y nos dieron una sorpresa. A nosotros. They put ready? All right. They put our logo of Gamer Tag Radio in the game. Pusieron el logo, nuestro logo de Gamer Tag Radio en el juego. Yeah, y esto es el más 3 podcasts del mundo entero y lo pusieron ahí. Hay millones de personas que juegan este juego. So este es un short video de eso. Super short. Yeah. So cada vez que una persona hace un clan en el juego, pueden elegir el logo de nosotros en el juego. ¿Por qué ellos hicieron eso? They know that we're very influential in the gaming community. Yeah. En los jugadores. So it's kind of funny, Gamer Tag Radio, Welcome Games. That's it, nadie más. Just us. Porque yo entrevisté mucha gente en la industria, mucho de media habló de nosotros, Wall Street Journal, CNN, Time, IGN, Polygon. They talked about my podcast and my interview. Mi podcast, mis entrevistas. So, este es un short video cuando yo entrevisté a Phil Spencer, the head of Xbox. El jefe de Xbox. During a recent Gamer Tag Radio podcast, Phil Spencer said, "We looked at the digital features that we talked about last year, and as a gamer, there were a lot of those features that I think really resonated and were smart features for people who really have a lot of games and maybe play on a couple of consoles or have a bunch of people in the house or want to share with friends." Comencé yo con un cassette and a video camera and no money. I never gave up. Nunca me he rendido. And look the opportunities I've been getting throughout the years. Miren las oportunidades que he obtenido con los años. Yo hice un documental que se llama Gamer Tag Radio, a podcast story. Es totalmente free. The reason yo hice esto, I want to inspire other people to whatever it is that you want to do in life, you could do it too. Hace un año hicimos screenings mundialmente con la comunidad de nosotros y hicimos uno aquí en Intec. Nunca conocí a nadie. Well, I only know like maybe my cousin, that's it. Pero por primera vez que nos conocimos, a Mauri y yo, y él fue quien nos ayudó en el evento aquí. También, mi película estaba en el Festival de Cine Dominicano en New York City. Y lo presentamos allá, en New York. Y ellos no son gamers. No son gamers at all. También, Comic-Con de Florida, tenían un festival ahí, y me dieron Best Feature Film. Mejor película presentada, serio. Yeah. Best Feature Film en el festival.
Y este trailer. Short. Gabriel is the king of podcasts. Podcasting, word of mouth, it's all about the community. Don't do a show that pushes others. Go. I always enjoy connecting with people. Guys walking around with that deck. He's a master of his craft. He was that big deal. I don't think that was intentional. Riding from the bottom, coming all the way up to the top. I can do this. Just looking at my family, I'm going to run one with it. So es el trailer, es gratis, lo puede ver, si quieren tirar fotos, lo pueden ver. Y tiene subtítulo también en español. Story.gamertagradio.com, story.gamertagradio.com. I have two more slides and I'm done. All right, it's super, this is very important, I'm about to end. Okay, ya, lo tiene todo, okay. Share it, señor solo a everybody, la familia, todo. No tiene que ser gamer, developer, ni nada. It's a very inspiring film. Es una historia muy inspiradora. All right. Este es un mensaje de un amigo mío que se llama Alejandro. Él vivía aquí, en Santo Domingo. Y él quería mandar un mensaje a todos ustedes from California. All right. Good? Ready? So está en, él trabaja en gamersrd.com. All right. Vamos a terminar ya. So, two things. Recuerden en el comienzo, yo hablé que mi abuela me compró el Atari 2600 en el 84. Yo conocí al fundador de Atari, Ed Itri, y le entrevisté a él. Y yo le dije a él que su producto me cambió mi vida totalmente. Y él dijo, oh, gracias, yo nomás quería vender mi Atari. So, yo quería enseñar eso very quick. All right. Y este va a ser el último ahora, vamos a terminar. En 2015, how you say this?
they inducted me to the Podcast Hall of Fame. Me introdujeron al Salón de la Fama del podcast. El primer latino in the whole world. El primer latino en toda la historia. Y el único dominicano. Y el único dominicano. The reason why I'm saying this. La razón por la que digo esto. I never gave up. Never gave up. Nunca. You could do the same thing too. Ustedes pueden hacer lo mismo. Dreams do come true. Los sueños vuelven realidad. It all depends on you. If todo you depende want de ustedes, that in si life. Lo desean en la vida. Y este es el video de premio. 2015 Hall of Fame inductee, Danny Pena. Y había ahí 1,200 personas en ese evento en Dallas, Texas. Y nada, just want to present the award, the presentation, todo, pues gracias. Todo. Right. Una gracias. Pregunta, en ese interín, mientras tú luchabas por conseguir tu sueño, ¿cómo tú podías sostenerte económicamente? Porque a pesar de todo, necesitamos seguir viviendo. ¿Cómo tú compaginabas? ¿Cómo tú te la buscabas para poder sostenerte? Yo trabajaba en Discovery Channel. Yo hacía eso todos los días de lunes a viernes. Y el tiempo que yo estaba libre, hacía Gamer Tag Radio. Pero yo... where's Amari? Amari. Yeah, the mic. I would take a lot of vacation days. Tendría, usaba muchos días de vacaciones. To go to all the events. Para ir a todos los eventos. Yeah. So, así que yo lo hacía. Era difícil, pero lo hice. Yeah. Anyone else? Yeah. En ese mismo orden, ¿actualmente tú vives de eso? Ahora sí. Ya yo tengo ya 2 años haciendo el show. Tenemos ya... y 11.27 millones de listeners nosotros, que escucha el podcast de nosotros mundialmente. Yeah. Hace ya unos cuantos días, hace como, what, 3 days, yo estaba en Los Ángeles, pero otro juego que no puedo hablar ahora sobre eso. Pero va a salir en agosto la entrevista y todo. So, yeah. So yo todo el tiempo siempre estoy viajando. Yo estoy en Sweden, en Los Ángeles, en Canadá, Montreal, Ubisoft nos invita. Y nosotros hicimos una serie de podcasts para Far Cry 5 también. ¿Ustedes juegan o jugado Far Cry 5 o no? So, ustedes saben The Father, que el villain, no sé qué es el villain. El malo, okay. El villano. Nosotros fuimos en el show, los co-hosts, we make believe that we went to Hope County. Hicimos creer que fuimos al condado de Hope. Y entrevistamos los characters in the game. Los personajes del juego. Y al final, the father. Al final. The father captured us. Nos atrapó. Nos atrapó and took us to his hideout. Nos llevó a su guarida. He was trying to convert us into his cult. Estaba tratando de convertirnos. En su religión. Yeah, y eso, my creativity, lo hicimos en un podcast series, y todo el mundo le gustó eso, man. So it was cool. Era to promote the game. Era para promover el juego. Yeah. So esa es la relación que hicimos con Ubisoft. Yeah. Any other question? Pregunta. Here. Yeah. Felicidades por tu experiencia compartida con nosotros. Es un testimonio que da muestra de cómo el esfuerzo propio te permite alcanzar tus sueños. Y lograr una comunidad de la nada, como tú lo has hecho, te tomó un tiempo importante y tu tiempo fue dedicado a esto. Y en República Dominicana las comunidades no llegan a tantas cantidades de miles, ¿no? Cientos, quizás decenas. Viendo en retrospectiva, tus recomendaciones mostraron que tú incluiste eventos festivos, integraste a los usuarios, a los gamers, etcétera, etcétera. Pero viéndolo en retrospectiva, ¿qué recomendaciones tú das para crear comunidades vibrantes como las que tú has hecho? ¿Se trata de eventos? ¿Se trata de contenido? ¿De qué se trata?
ahora la industria está mirando República Dominicana a lot por esports. Ustedes pueden hacer, comenzar a hacer eventos con compañías de esports localmente de aquí, porque vienen mucha gente international aquí en República Dominicana. By doing that, hacer eso, we could grow our community. Podemos crecer nuestra comunidad. Doing local events. Haciendo eventos locales. Hay gente que juega videojuegos y no saben nada de esto. Nada, nada. Mucha gente. Sí, it's time for us to show that to people. And start getting the word out. So, I'm going to mention this. En el 1993 o 94, yo vivía aquí, en San Francisco de Macorís. Yo le dije a mi mamá, Mom, I want to launch a video game store. Una tienda de videojuegos. En el tiempo de Super Nintendo y Sega Genesis. Y le voy a cobrar a la gente para que jueguen 30 minutos o una hora. I was the first person in Dominican Republic that came up with the idea. Nobody was doing that. La idea de hacer eso. Nadie lo estaba haciendo. Nobody was doing that. Y comencé a hacer eso. I was getting a lot of money. Compré un chapi, un motorcito. Compré un motor. Pero iban mucha gente. Ve, en ese tiempo no había social media, no había Twitter ni Facebook. Fue word of mouth. Fue de boca a boca. Vinieron gente de aquí a San Francisco, Santiago. Fueron mucha gente de todo lugar. Fueron a mi store. Copiaron la idea. Ahí se copiaron. Y fueron, lo llevaron a su comunidad local. So, I did that without thinking it's going to be big. Okay, I did it for my community local. Lo hice por mi comunidad local. Pero alguien lo comenzaron a hablar, su primo, su familia, y vinieron a verlo y hicieron lo mismo. So, that's what we could do here, locally, in Santo Domingo. Word of mouth is powerful. Face to face is powerful. Boca a boca, cara a cara, es muy poderoso. Don't depend so much on just, tengo un Facebook y ya. No, don't do tanto that. En las redes sociales. Don't do that. Think outside of the box. Y eso porque yo hice. Yeah. And that's it. Thank you, everyone. Thank you. Thanks, man.